Continuamos en Perfil, estamos conversando con el abogado José Jesús Torres Leal en relación a las reformas que se le ha hecho al Código Orgánico Procesal Penal y leyes que están relacionadas con la decisión que adoptó el pasado 21 de septiembre la Asamblea Nacional en la materia, a los fines de que conozcamos de qué manera pues efectivamente podemos tener conocimiento de los detalles que están vinculados al mismo, porque en fin de cuentas somos ciudadanos, somos personas sujetos a situaciones en las cuales efectivamente el conocimiento es importante para cómo abordar, cómo recomendar, cómo aconsejar, cómo incluso enfrentar una situación típica que pudiéramos tener en un momento determinado. Entre las reformas está lo relacionado a que las víctimas se puedan hacer representar por organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia, en el desarrollo de las causas. ¿Cómo podemos explicar este tema, José Jesús Torres Leal? Fíjate, es bien importante hablar, hacer una similitud, en cierta forma, o determinar la víctima en delitos comunes y la víctima en delitos graves de violación de derechos humanos. Exacto. Okay. En este particular, las víctimas de delitos comunes tienen una ventaja enorme, eso le dio mayor preponderancia a la víctima y ejerce aún más, con la reforma, va a ejercer aún más un control social. Porque en los delitos comunes, la víctima tiene la posibilidad de solicitarle al fiscal del Ministerio Público diligencias de investigación. Y el fiscal tiene 3 días para darle respuesta a la víctima. De no ocurrir respuesta o de ser negativa la respuesta por parte del Ministerio Público, puede acudir a sede jurisdiccional a través del control, del juez de control, y para que determine la necesidad y pertinencia de esa diligencia de investigación, pudiendo ordenar la realización de la misma. Entonces ese es otro control novedoso y es bien importante que la colectividad sepa esa situación, ¿okay? Participar, puede ir directamente ante el fiscal que tenga la causa en la cual usted es víctima y puede solicitar que se realicen tales diligencias. Está. En relación con las víctimas de derechos humanos, hay una novedad y es especialmente el hecho que puede hacerse representar y delegar sus derechos tanto en la Defensoría del Pueblo como en organizaciones no gubernamentales o llamadas ONG que realicen diligencias especiales en la materia, específicamente como la que yo coordino a nivel de todo Foro el Estado, Penal Venezolano. Foro Penal Venezolano, y así también está PROVEA y otras organizaciones. Es decir, la víctima puede acudir al TC fiscal con un escrito en el cual lo firme él y también lo firme el representante, bien sea de la Defensoría del Pueblo o de esa ONG en la localidad. Ya no va a depender del fiscal del Ministerio Público, sino que ha asistido en este caso por una de estas organizaciones e igualmente en el caso concreto de la Defensoría del Pueblo. Ok, a diferencia de los delitos comunes, okay, que se requiere que se otorgue poder especial. En estos casos en particular, donde la víctima sea de violación de derechos humanos, no hace falta poder especial emitido a través de notaría, sino delega. Cuando estamos hablando del poder especial, porque va a ser una querella en este caso. La querella podría convertirse en acusador, presentar una acusación particular propia al momento que se presente la acusación por parte del Ministerio Público. O durante el desarrollo de un proceso común, una querella, que eso se interpreta muchas veces como una desconfianza en la fiscalía. Eso es distinto, porque la querella de la cual me estás hablando es, Joel, es la forma de inicio de investigación, ¿ok? Porque la investigación se inicia, bien sea a través de una querella donde no es directamente
ante el Ministerio Público que se presente, que se tiene que reunir, sino en el tribunal, sino que ante el Tribunal de Control, en este caso. Cuando se trata de acciones privadas, pues. En las acciones privadas es distinto porque es ante el Tribunal de Juicio. Ok. Entonces, la otra forma de inicio de investigación es a través de la denuncia, que por cierto, hay una reforma en la cual también puede ser cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de delictivo o un delito o un hecho ilícito, puede acudir a fiscalía y presentar la denuncia. ¿Ok? Esto viene a configurar una bien importante, porque hay momentos que la víctima como tal es agredida, está en un hospital, ¿ok? Y no puede acudir a presentar la denuncia. Pero puede perfectamente un familiar o una persona o un representante de una ONG puede acudir al Ministerio Público o algún operador de justicia de persecución penal, llámese órganos auxiliares o de policía, pueden presentar la denuncia respectiva sobre ese hecho en particular. Caso del artículo 517 en materia de delitos cometidos por civiles que están vinculadas con actividades militares. ¿Se prohíbe que ahora los tribunales militares puedan enjuiciar a los civiles? Bueno, fíjate, eso aparece ahora allí, ¿ok? En la norma. Okay. Establece el 517 que el enjuiciamiento de militares será a través de la ley especial de ellos, que es el Código de Enjuiciamiento de ellos. Código de Justicia Militar. De Justicia Militar es el nombre, ¿ok? La aseveración hecha allí de que los militares, de que los civiles no deben ser juzgados por tribunales militares, sino por sus tribunales naturales. Ok. Eso estaba claro. Eso era evidente. ¿Por qué? Porque cuando el propio código habla, no directamente lo habla así, pero habla de la garantía del juez natural. Yo como ciudadano civil tengo mis jueces, que son los que me deben enjuiciar a mí. Y esos son los jueces de control, de juicio y de ejecución del sistema para civiles. ¿Ok? Esto es como una aclaratoria, pero es como llover sobre mojado. ¿Por qué? Porque la propia Constitución establece la garantía del juez natural. ¿Y por qué existe esta acotación? Porque se dan cuenta, aquí no, se evidencia claramente que existía una aberración jurídica, existió en muchos casos, y nosotros como ONG, en el caso particular, que se tenía que defender civiles en sede militar, sobre todo los casos fueron muy emblemáticos, los casos en el estado Táchira. La primera acción que ejecutaba el defensor del imputado era la incompetencia del tribunal. ¿Por qué? Amparado constitucionalmente y legalmente bajo la garantía de juez natural, y hacían caso omiso. Y me va a decir a mí un juez de una corte de militar que no, ellos no sabían eso, que no se con. Pero sin embargo, el Código de Justicia Militar también fue reformado en este acto del 21 concatenarlo con esta reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo es, y son muy similares la reforma, ¿ok? Y allí también establece que solo deben ser enjuiciados por los tribunales militares solo ciudadanos militares, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que esta es la que a nosotros nos llama la atención. A nosotros operadores de justicia, más aún nosotros, los defensores de derechos humanos, es que la reforma está hecha en cierta forma para limpiar, en cierta forma, todos los desmanes que han ocurrido en los últimos años en la administración de justicia en Venezuela. Y precisamente el Foro Penal Venezolano ha hecho una crítica en lo que corresponde concretamente con el Código de Justicia Militar, porque en el caso de los militares en retiro, que deberían ser enjuiciados por su juez natural, por su condición de civil, sin embargo se mantiene la condición de que ellos sí tienen que ser enjuiciados de sede militar. Pero eso es
para mí es contraproducente en cierta forma, porque ya él deja de ser militar, ya él, o sea, jubilado de baja, esa persona ya no es militar, por lo tanto deben ser, a través de la garantía del juez natural, deben ser enjuiciados civilmente por parte de la persona. No hay un código de conducta que lo siga de alguna manera vinculando con ese deber, con esa condición disciplinada de militar, y sobre todo cuando los delitos están vinculados de alguna forma con temas de seguridad de Estado, por ejemplo. Bueno, podría ser, en cierta forma, todo depende del accionar directo de este ciudadano, porque pudiera estar involucrado con militares conjuntamente en la comisión de delitos contra la seguridad del Estado. Ok, ahí perfectamente pudiera ser, porque lo abarca el hecho delictivo como tal contra la seguridad. Ok, tú fuiste militar, ahora eres civil, pero también participaste directamente en esto y hay un fuero de atracción de esto. Pero cuando cometan delitos comunes o delitos, los ciudadanos que han sido jubilados o se fueron de baja, deben ser enjuiciados por sus tribunales, órganos jurisdiccionales civiles. Estamos conversando con el abogado José Jesús Torres Leal en relación a las reformas que recientemente se aplicaron a distintas normas del ordenamiento jurídico venezolano que están relacionadas con esa especialidad. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad y ya regresamos a partir.